Under our Sustainable Landscapes project, we've taken an integrated landscapes approach tailored to each of the regions where we work. We collaborate with all actors, local governments, guilds, producer associations, coffee or cacao cooperatives, and indigenous communities and their associations to look at the problems they're facing and develop solutions together based on local conditions and experiences. The poor management of coffee and cacao is one of the principal drivers of deforestation in Peru, often resulting in the clearing of pristine Amazon forests. Nos encontramos en el área de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni, un área natural protegida por el Estado con muchísima biodiversidad. In this region, farmers are transforming their practices to conserve forests and reduce emissions while saving costs and improving their bottom line. Estamos trabajando también bajo un enfoque de agricultura sostenible, ¿no? Es decir, implementando las buenas prácticas agrícolas. Tenemos proyectos de reforestación, manejo de los residuos sólidos, cultivos bajo sistemas agroforestales, producción de abonos orgánicos en base a microorganismos eficientes, considerando que el mercado, tanto nacional como internacional, cada vez exige alimentos sanos, manejados bajo un enfoque de conservación y en armonía con la naturaleza. Si voy a talar el monte, los árboles, peor contaminación va a ser para mis plantas, tanto para mis vecinos, entonces ya no quiero hacer esas cosas, sino controlar mayormente yo mismo y pensar pues en el futuro. Y he visto que había esa necesidad de que también las mujeres tenemos que participar. Hace poco he participado en un evento realizado por Paisajes Sostenibles, Rainforest, y hay muchas mujeres que hemos participado de todos los sectores y eso tratamos de aplicarlo o tratamos de hacer en nuestras casas primero y de ahí enseñar a las que están con nosotros, no en el grupo, en el comité. Yo solamente no me puedo dedicar al cacao ni al café, nomás tengo que diversificar porque si no el cacao se va con una enfermedad, entonces me quedaría el café. Ahora si el café se va, el cacao, el cítrico me quedaría, por eso estoy siempre exponiéndome a varias plantas, ¿no? Farmers like Rimberti and Amelia prioritize practices that increase their productivity and help them cope with climate change. También Rainforest Alliance está contribuyendo mucho con nuestra provincia y la región del Cusco, buscando la concertación de todos los actores que participan en la cadena productiva de café y cacao. Me refiero a la mesa técnica. Rainforest Alliance ha contribuido con la institucionalidad tanto del sector cafetalero como del cacautero. Nearly 15,000 hectares are being managed to conserve the forest and the biodiversity of Megantoni by applying sustainable agricultural practices that improve productivity and reduce costs, and accessing better prices through certification. Producers have generated more than $350,000 in sales. This model is being applied at the landscape level in alliance with local governments, cooperatives, and businesses. La agricultura sostenible que integra una agricultura que sea productiva, rentable, que genere mayores ingresos a las familias productoras, integra también la conservación de la biodiversidad. Antes, el tiempo no era como ahora. Nosotros mismos hemos contaminado, ¿no? Hemos quemado los bosques. Nosotros ahora estamos reforestando porque tenemos ese apoyo de Rainforest con Paisajes Sostenibles que nos están dando ánimo, que nos están incentivando a que no perdamos nuestros bosques, a no hacer los roces en los ojos de manante, a no quemar. Trabajamos con coberturas y ya no estamos depredando el bosque, sino ya los cafetales que habían, esos mismos estamos volviendo a cultivarlos para ya no depredar más bosques. Our core strength is really engaging from the farm to the marketplace, wherever that is, and working with
everyone involved in that value chain to build demand for sustainably produced goods and services and really leverage that value chain and that pull for sustainable products to conserve biodiversity, to protect the environment, to improve the lives and livelihoods of people throughout the Andean Amazon and throughout the world.